¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Este es el análisis del discurso presidencial del 22 de enero por el aniversario del Estado Plurinacional realizado por Carlos Valverde. El analista evalúa el discurso del presidente Luis Arce Catacora y hace un análisis. Escuchemos estas importantes valoraciones y luego continuamos. En enero del año 2008. ¿Dónde estaba usted, señor Arce? Usted tiene unos cuantos años menos que yo. La democracia se recuperó, señor Arce, por el esfuerzo del sistema político democrático que desde el año 1900 abajo. Eso es hacer un país que tiene gente de segunda y de tercera categoría. El aprobar un estatuto político donde diga de que para ser, en el del movimiento al socialismo, de que para ser funcionario público tenés que ser miembro del partido de gobierno, te está demostrando claramente que no hay otra intención que la de construir un partido que se adueñe del Estado Nacional. Todos los que queden afuera son de segunda y de tercera. Hoy, el concepto de blanquitud es un acto de discriminación. Que sí, efectivamente, se repartían el sistema judicial y qué sé yo, pero te lo repartían el sistema judicial. Te repartían el sistema judicial y lo que hacían era poner miembros de eso, pero después tenían muy poca posibilidad de meterse, porque quienes ponían eran personas con una marcada y clarísima calidad de juristas, no como los que hemos visto, los Macario, Lahore y compañía, que le permitieron a Evo Morales romper la propia constitución. Entonces, dejémonos de historia. Si Arce quiere discutir eso, yo le he hecho, no tengo ningún problema. Pero le voy a decir mentiroso al presidente, sí, mentiroso. Porque el que es falaz es un mentiroso. Y el presidente cree que puede venirnos con el cuento y que nosotros nos vamos a callar. Yo personalmente no me da la gana de callar. ¿Sabe por qué? Porque no me da la gana. Simplemente por eso. Sigamos escuchándolo. Recuperación de nuestros recursos naturales estratégicos y la convocatoria a una asamblea constituyente que pudiera sentar las bases de un nuevo país, ampliando los derechos de ciudadanía sin discriminaciones, una Bolivia para todas y todos. Y así fue. Con el nacimiento de nuestro Estado plurinacional, quedó atrás la República Colonial, donde se vivía una especie de apartheid social. Quedó atrás ese Estado que se presentaba solo a algunos, que beneficiaba solo a algunos y que desplegaba sus acciones en todos los intereses. Perdón. Hoy se benefician solo algunos, entre ellos sus hijos, presidente. Entre ellos su hijo, Luis Marcelo. No se olvide de eso. Los créditos por 800 mil y tanto en el Banco Unión. No nos olvidemos de eso, presidente. Algunos. Muéstreme que ustedes alguna vez le han dado un crédito de 800 mil bolivianos. No joda. Claro, siempre algunos. Por supuesto, siempre ha habido. Usted es un beneficiado de algunos.
porque usted hizo un contrato, estando prohibido por constitución, un contrato de consultoría con quien después podía contratar con el Estado, estando prohibido usted hizo un contrato e hizo la consultoría. Algunos beneficiados. Evo Morales, relacionado con narcotraficantes. Evo Morales, metido con jovencitas menores de edad. Algunos beneficiados. Hizo fraude, no importa. Hay que inventar un golpe. Claro que algunos siguen siendo beneficiados, presidente Arce. Algunos siguen siendo beneficiados. Busque los periódicos y lo va a encontrar. Se los he pasado. Sobre el hijo de Arce con los contratos. Ya, sigamos escuchando. De algunos, en desmedro de las grandes mayorías. Nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, nuestra Bolivia Plurinacional, está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, por las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. Para un ratito, vayan a preguntarle a los yuki si recibieron plata por el paso del ducto. No, la recibió Evo Morales y los cocaleros. Vayan a preguntarle a los SIA si no pasa lo mismo. Vayan a preguntarle a los chiriguanos, vayan a preguntarle a los guarayos si la llegada de los interculturales los trata como iguales. Vayan a preguntarle al INRA cuántas dotaciones de tierra hay a guarayos y a los originarios del lugar en la Chiquitania. Y vayan a ver cuántos de los conformados en los mercados, porque ahí pagan $500 cada uno, juntan 80 familias y se vienen. Claro que hay algunos que son más iguales que otros, sobre todo si son masistas y si tienen una clara intención de hacer una toma de un territorio. Ninguna duda, sigamos. Los sectores populares, las obreras, los obreros, estudiantes, profesionales, intelectuales, empresarios, nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, todas y todos sin discriminación constituimos el Estado Plurinacional de Bolivia. Después de más de 500 años de lucha y resistencia, se garantizó la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios en el marco de la unidad de un Estado. Para mostrarme que le respetan el territorio a los indígenas del Oriente, Lucho Arce. Mostrámelo. Te reto. Hoy. Porque cuando uno dice eso, lo saca y lo pone. Pero estoy mandando lo del hijo de Arce, porque según informe de la Unidad de Investigaciones Financieras, te lo estoy mandando. Sigamos escuchándolo. Su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a nuestra Constitución Política del Estado. Y también debemos destacar que la construcción de nuestro Estado plurinacional va más allá del reconocimiento de las naciones, de las culturas, de raíces ancestrales, de idiomas, de danzas, de tejidos, pues desde la plurinacionalidad se da un nuevo sentido al Estado, un horizonte político civilizatorio alternativo al capitalismo. El vivir bien, la construcción colectiva de una cultura de la vida, donde la organización política, social, económica, se orienta.
Yo le voy a mostrar qué es el vivir bien, a ver, ponelo. Según un informe de UIF, hijos de Arce con 20 años de edad registraron préstamos por 860 mil. Eso es vivir bien. Eso es vivir bien. Con 20 años. Indican que Arce y Durán estarían incurriendo en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad en declaración, falsedad material e ideológica, evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, beneficio en razón de cargo e incumplimiento de deberes. Ok, listo. ¿Viste? Eso es vivir bien. No tenés otra parte de Arce que no siga mintiendo de la manera que lo está haciendo, porque si no, estamos cagados. Por si acaso, las fallas que hay en Facebook son del Facebook, no son de nosotros. En YouTube estamos saliendo muy bien. Dale. Dale el otro. Entendiendo la democracia como un estilo de vida y no solo como una forma de gobierno. La democracia como estilo de vida tiene que ver con las experiencias, las prácticas culturales de nuestros pueblos. Así, de esta manera, avanzaremos en la consolidación de un proyecto social, político, cultural y económico que se mantendrá en el tiempo. Por otro lado, hermanas y hermanos, habiendo recuperado nuestra democracia y la construcción de nuestro Estado plurinacional, también retomamos nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, cuya aplicación nos llevó a reducir la pobreza y las desigualdades gracias a la apropiación de los excedentes económicos que provienen de nuestros recursos naturales y estratégicos y su redistribución, así como el importante rol del Estado en la economía y la dinamización del mercado interno. No olvidemos que los excedentes en épocas anteriores fugaban de nuestro país y lo que quedaban, las migajas, se repartía entre las clases dominantes. Para el pueblo no quedaba nada. Hoy, esos excedentes se los redistribuye para el beneficio de todas y todos, pues queremos una sociedad de iguales. Todas y todos. Sí, 200 millones de sobreprecio de la planta de Bulubulo. Millones de dólares de sobreprecio en la planta que no rinde, de azúcar en San Buenaventura, 40 millones de sobreprecio en la planta de separadora de líquidos en Río Grande y como 70 millones de dólares de sobreprecio en la planta Carlos Villegas al sur. Todas y todos, ¿no? Todas y todos se benefician de lo robado, me va a decir, presidente. O hacen sobreprecio para poder meterlo en... A ver, explíqueme. Todas y todos en los lujosos edificios. ¿Se acuerda que usted quería traer unas alfombras persas? Ese era el beneficio. ¿Quién se iba a echar en la alfombra persa? Seguramente cuando terminen los del mercado Lanza o los del mercado Camacho en la ciudad de La Paz, iban a subir a la casa, al ministerio, e iban a dormir en las alfombras en vez de estar durmiendo en la calle, ¿no? Para todas y todos. Por favor, hombre. Puta, no sigan con eso. No sigan con eso porque se van a joder más, porque va a haber más para criticarlo. Yo no escuché nada sobre justicia. La reforma a la justicia no pasó. No habló nada de narcotráfico. Se vanagloria el niño ministro. Nos felicitó la Organización Mundial, la PNUD, y los europeos nos felicitaron porque 20 toneladas de cocaína, 20 toneladas de cocaína, el 10%, el 6% de la cocaína que se produce en Bolivia, y el resto
hemos dinamitado no sé cuántas pistas y el resto. Teóricamente están funcionando los radares. ¿Qué han hecho con los radares? ¿Por qué no hay coordinación? Porque todavía es negocio. Búscate una foto sobre un laboratorio de precursores, de cocaína. Y yo le voy a preguntar, ¿cómo hacen un laboratorio incautado de cocaína? Cualquiera. Yo le voy a preguntar cómo hacen, porque en el libro Coca, Territorio, Poder y Cocaína es uno de los cuestionamientos más grandes que hacíamos. ¿Cómo hacen? ¿Pueden contarnos cómo hacen para que precursores chilenos, argentinos, peruanos lleguen a la Chiquitania, pero en una cantidad inmensa y que nadie lo vea? No me vayan a decir que lo llevan en el bolsillo o que lo llevan en aviones, porque 4 turriles de esos entran en aviones. ¿Cuántos viajes? Eso de ahí. Esos azules son por montones, y todo esto de aquí, y los motores y todo eso. ¿Cómo hacen para llevarlo? Ya, gracias. Si tenés más, mejor. ¿Cómo hacen para llevarlos? Pregunto yo. ¿Cómo hacen para llevarlos hasta el lugar donde se fabrica la cocaína? ¿Dónde están los controles de la eficiencia de la que hablan? ¿Cómo hacen para controlar a los jefes militares, policiales, que terminan pringados en narcotráfico y los últimos en saberlo son los del gobierno? Cuando es Vox Populi, que el coronel fulano de tal, el coronel fulano de tal, el coronel fulano de tal, están metidos, que el mayor es el que maneja, que el... Por favor, hombre. ¿Tenés más? Si tenés más, lo ponés. Que se vean los turriles azules. No, hombre. ¿Qué dijo el dirigente de... Miren eso. Miren eso. ¿Y cómo hacen para llegar ahí? Con permiso, por. Con permiso. No me van a decir que esto lo llevan en aviones. No puede. Ese es un laboratorio de cocaína. O sea, es fácil hablar de todo esto. Muy fácil. No habló de narcotráfico. No los nombró a los empresarios. Se vanaglorian de que el oro y los minerales, el oro y los minerales no pagan 5% de impuestos. Y después dice, los impuestos y los beneficios se le van. Están beneficiando de nuevo a los mismos, a la rosca minero feudal. Dijo el presidente Arce que el país está mejor. Y por supuesto acudió a la crítica del 2020, se refiere a China. La maquinaria china retornó a ser a toda velocidad en un proceso de recuperación de pérdidas. Eso es lo que se llama efecto rebote. El que no quiso, el que dice el presidente que no es efecto rebote, que en este país no hay efecto rebote. Y el efecto rebote existe en la economía del mundo. Porque yo le pregunto, si el crecimiento de Bolivia de este año fue 9 y como dice él, el crecimiento, no el rebote, 9 y, ¿por qué el de ahora va a ser 3? ¿Porque es un inepto? ¿Porque es un incapaz? ¿O porque volvemos a la realidad y a la normalidad? El rebote, ponele el texto del el efecto rebote o paradoja de Jevons es la consecuencia que se genera por agregar tecnología en el aprovechamiento de un recurso para la producción, el cual se transforma en el principal factor de consumo, a veces por arriba del producto terminado. En este modo, a medida que se incorpora efecto
experto que nos pone a todos a trabajar y a estudiar. Dale la nueva de la última, la otra de Arce. Esos excedentes se los redistribuye para el beneficio de todas y todos, pues queremos una sociedad de iguales. Profundizar la democracia. Los pobres están hacinados en hospitales. Ese es el... Claro, cuando vos, tu intención es igualar para abajo, entonces ahora todo el mundo ya tiene que dormir haciendo cola en los hospitales, haciendo filas en los hospitales. No, no, pero estamos vacunando. Sí, estás vacunando, pero resulta que no es el único problema que tienen los enfermos y que tiene la gente. ¿Cómo puede ser que alguien tenga que ir hoy a sacar una ficha para dentro de 4 días en un hospital? Pero estamos redistribuyendo. ¿Qué puta es lo que está redistribuyendo? La injusticia. Ah, en eso sí. Si la injusticia del maltrato a los enfermos es lo que está redistribuyendo, me callo y te pido disculpas. Seguí redistribuyéndolo así, no sé hasta dónde vas a llegar. La incapacidad del gobierno por no mandar ítems de su redistribución tuvo el hospital de Montero parado cuánto tiempo. Hospital de tercer nivel con toditas las cosas ahí. ¿Qué vienen a hablar de redistribución si no saben lo que es eso? No redistribuyan nada. Por primera vez distribuyan. Pero si uno ve que Dios, si no era el presidente Arce, no hubiéramos puesto la primera vacuna. Es que cuando no estaba Arce, no habían vacunas. Todavía eran experimentales. Sigamos escuchándolo. También es cumplir lo pendiente que tenemos como Estado. Por ejemplo, consolidar un proceso de industrialización con sustitución de importaciones que nos aleje cada vez más de un Estado productor y proveedor de materias primas. A pesar de ser un país minero, los gobiernos republicanos no impulsaron la fundición e incorporación de valor agregado de nuestros recursos naturales. No queremos repetir esa historia porque si industrializamos, la riqueza del Estado será mayor y por consiguiente los ingresos para redistribuir también serán. Paseño, sobre todo la posibilidad de hacer exportaciones interesantes gracias a la TPDA, igual que tejido y esas cosas, y vos lo hiciste bolsa, le quitaste se me fue el apellido a Metex, vos la hiciste quebrar. ¿De qué estás hablando? Y ahí era valor agregado, ahí era valor agregado. Los escucho hablar de que nosotros estamos exportando. El otro día eran $16,000, una cosa así que habían exportado. ¿Y sabes qué? Nosotros en el Oriente tenemos otra forma. Puede ser que no te entendamos y que vos no entendás a nosotros, que tenés el cerebro tan chico y tu objetivo es chico. Nosotros tenemos otra. Ah, eso sí. El famoso HBO que pretenden. Entre. Qué casualidad. Donde te metes, hay una huevada. El hijo real impulsa un proyecto de biocombustible a partir del campo. O sea, renovable. Pero, ¿sabes qué? No hay una planta del producto que él pretende meter a los calderos, que ya quiere comenzar a construir por $300 millones. Y entonces, no tendrías que tener, esto es poner el carro delante de los caballos. No tendrías que tener primero
la materia prima, toda lista para cosechar y que terminen de ensamblar la planta y le puedan poner. Son mentirosos, pero compulsivamente mentirosos. Sigamos escuchándolo. Es precisamente mejor salud, mejor educación, mejores servicios, desarrollo de la ciencia y tecnología. Que no les quede duda a todas y todos, industrialización con sustitución de importaciones es una forma efectiva de liberación nacional. Hermanas y hermanos, sabemos que la mayor preocupación de la población hoy por hoy es la economía, la generación de empleo, la estabilidad y la certidumbre. Es por eso que nuestro gobierno democrático... Certidumbre. Dos de cada 10 cervezas que se toman en este país son de contrabando. 3 de cada 10 refrescos, sodas, de las marcas que sean, son de contrabando. Hay 500.000 vehículos de contrabando, chutos, y los chuteros están pidiendo que les permitan legalizar 200.000. Mierda, hasta las putas son de contrabando, presidente. Hasta las putas son de contrabando y el tipo que las trae las esclaviza. ¿Cómo estamos? Hasta las putas son de contrabando. No las traen con su documento. Es esclavismo, es tráfico de blancas o tráfico de personas. Dígame que es mentira. Y después me dice que hace ese boliche del segundo anillo, el putero de lujo del segundo anillo, que demoraron en cautelarlo o por lo menos en investigarlo al dueño. Es muy fácil, ¿sabes qué? El papel aguanta pues cualquier huevada. Y la cámara también, porque vos hablás y podés decir lo que te dé la gana. El tema es ser coherente, certidumbre. Los mercados locales están llenos de contrabando. El que fabrica aceite en Bolivia tiene contrabando de aceite argentino y brasilero. El que importa televisores tiene la competencia de televisores de contrabando. El que importa ropa tiene la competencia de ropa en los lugares de los que venden ropa de contrabando y usada. Zapatos y calzoncillos usados. ¿Te das cuenta? Claro, tenés que comprarlo. Y aquí hay costureros, gente que puede hacer eso, y sin embargo no hay protección. Y no te digo que no le permitas a nadie que importe, permitirle que importe, que paguen sus impuestos, que den la factura, que hagan las cosas como se debe. Pero no lo van a hacer, ¿sabes qué? No les da la gana. El negocio está en hacer lo que hacen. Uyustus en La Paz, La Ramada en Santa Cruz, La Cancha en Cochabamba, no sé qué se llaman los otros lugares. En San Ignacio Velasco, nos fuimos a pasear a San Ignacio Velasco. Y allá, ropa usada. En Concepción, ropa usada. Sábanas, colchas, todas las cosas usadas. ¿De qué está hablando, presidente?
¿Sabes cuál es el problema? No salir a la calle, no salir nunca, no ver qué es lo que está ocurriendo. Y les cuento. Ayer estuve en La Rochela cosechando el chachairucillo. Y hay una escuela hecha por Mario Cronenberg que ha sido abandonada y han vuelto a la misma escuela porque la escuela que construyó Mario Cronenberg se le está cayendo el techo de tan mal hecha. Pero después le voy a pasar la foto. Poneme lo que sigue del discurso presidencial. Electo, con la participación y el aporte del pueblo boliviano. En las cumbres, por ejemplo, departamentales de reconstrucción económica y productiva, con el trabajo de todas y todos quienes creen en nuestra patria y aportan a sus engrandecimientos, se ha enfocado en reconstruir la economía, encaminarla nuevamente a la senda de la certidumbre, la sostenibilidad y el crecimiento, en la reducción de la pobreza y las desigualdades, en la inversión del Estado en nuestro país, en generar empleo, en devolver a nuestros estudiantes el derecho a la educación, en atender la salud a nuestro pueblo boliviano en un escenario de pandemia y en emprender la industrialización con sustitución de importaciones que permita fortalecer nuestra independencia económica a partir del aprovechamiento de las enormes capacidades y potencialidades productivas que tenemos los bolivianos. Y es muy importante que ustedes, hermanas, conozcan lo que hemos hecho para devolver la esperanza al pueblo boliviano, porque es un trabajo conjunto entre el pueblo y el gobierno. Aquí no hay pilotos automáticos, no se trata de buenos precios internacionales, ni fortuna, ni es por efecto rebote. Tenemos un modelo económico construido entendiendo al pueblo boliviano que ha demostrado resultados aún en momentos de duras crisis internacionales y de caídas de precios internacionales de materias primas. Para. Hemos tenido superávit este año, después de 7 años, que él lo va a decir, lo van a escuchar. Cuando se cayeron los precios internacionales, pero, o sea, nosotros le ponemos precio al gas, nosotros le ponemos precio al petróleo, nosotros le ponemos precio a los commodities. No, señor, ¿qué me importa que la bolsa de Chicago diga $400? Nosotros vamos a vender a 800. Ya le pasó avance. Habían comprometido a un precio el algodón producido en Santa Cruz. Y Banzer decidió que no se exporte porque había subido en el mercado internacional. Y dijo, ¿nos pagan esto o no nos pagan? Y se acabó la exportación, la exportación de algodón. Nadie más creyó que era posible hacer negocio con Bolivia. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando este hombre? ¿No son los precios internacionales los que determinan el crecimiento de la economía? Puta. Eso debiera ser una nueva tesis de economía. Porque lo que está diciendo son un montón de huevadas. Sigamos escuchándolo. Del que debemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Y es que por eso es que este mensaje resumo los logros más importantes económicos y sociales que hemos tenido en esta gestión. Cuando asumimos nuestro gobierno, la primera medida aplicada fue el bono contra el hambre, que fue fundamentalmente para mitigar la caída de los ingresos que nuestra población experimentaba en el año 2020. Esta medida benefició a 4.035.000 bolivianos y bolivianas, con un monto de más de 4.000 millones de bolivianos redistribuidos entre la población. En el marco de la política... Un bono a 4 millones de personas, una entrega al año, un monto de plata
que no lo vas a volver a ver, que sirvió para reactivar la economía. Pero seamos francos, después que la gastás ese mes, la platita que te dieron trabajo, te consolidaron el trabajo donde estaba, te garantizaron que todos los meses te iba a entrar lo mismo. Yanine Áñez lo hizo, Evo Morales lo hacía, Yanine Áñez lo siguió, Yanine Áñez recibió, repartió 3 o 4, Arce repartió los de él. Y ¿sabes qué? Cuando Jaime Paz estaba en campaña el año 1989 para ser presidente, no me voy a olvidar nunca que él dijo que iba a tratar de evitar la consolidación o la continuidad del país campamento, y esto yo lo veo como un país de limonero. El país campamento decía, vienen, explotan, te dejan las tablas del campamento, se llevan los demás y pelan. Fui crítico en el gobierno de Evo Morales, fui crítico en el gobierno de Evo, de Yanine Áñez, y sigo siendo crítico con estos bonos que no te solucionan problemas porque no te están dando trabajo estable, que es lo que quiere la gente. La gente no quiere que le regalen plata. La gente quiere que le consoliden un puesto de trabajo, que pueda trabajar. ¿Saben por qué la gente compra pega? Porque es capaz de gastar su platita que tiene si vos le vas a garantizar que puede trabajar. En el movimiento al socialismo han decidido que solamente podrá trabajar en el Estado aquel que sea militante del partido. Díganme por qué eso es justicia social. Demuéstrenme que eso se llama justicia social. Yo personalmente no creo que se llame justicia social. Esto es pongueaje político. Y el pongueaje político es lo peor que queda de la vieja forma de hacer política. Escuchemos un poquito más. Distribución de los ingresos, aplicamos la medida de reintegro del impuesto al valor agregado, que benefició ya a cerca de 50.000 bolivianas y bolivianos, que recibieron como devolución. Ese reintegro del valor agregado es una buena medida. Pero para que vean ustedes, solamente 50.000 bolivianos se han beneficiado. ¿Sabe por qué es eso? Porque este país no es regular, porque este país no es legalizado, porque este país no tiene mucha gente que trabaje con impuestos internos y estas cosas. Porque este país es lo que se llama informal. Esa es la muestra de que esto no funciona. Pero sí, porque va a hablar de la devolución de los aportes individuales, dale. Devolución cerca de 30 millones de bolivianos. La devolución de los aportes de las AFPs, una promesa cumplida por nuestro gobierno, que permitió a 313.220 personas aliviar sus necesidades urgentes accediendo a la devolución de sus aportes por más de 1.070. Arce, menos mal que lo dijiste así. Gente accediendo a la devolución de sus aportes. Está clarito. Es de ellos la plata. El Estado hizo lo que le dio la gana con eso. Hay generaciones sándwiches que no pueden ni retirar, ni pueden jubilarse, y la plata se queda en el Estado. La gente quiere que sus impuestos lo beneficien. Arce nos obliga a seguir hablando. Ponelo. La última de Arce. La última. Dale.
más de 1.070 millones de bolivianos. Estas, entre otras medidas, son las que reactivaron la demanda interna que hoy goza la economía boliviana. Y por otro lado, se han aplicado también varias medidas importantes de apoyo al sector productivo. Entre las más importantes, el crédito Sí Bolivia, cuyo fideicomiso se amplió a 1.261 millones de bolivianos y que ya en la gestión 2021 benefició a 6.035 productores que contribuyeron al proceso. ¿Sabes qué? Es chafra, es chafra. No es malo reactivar el mercado interno, no es malo, al contrario, no es muy bueno. Pero si cree que va a vivir de eso, es porque tiene exceso de pato. O sea, apenas. Porque ¿cómo puede? Teniendo potencialidad para exportar y que pase lo que pasa con los agricultores. Exportan soya y el 20%, con el 20% se llena la demanda interna. Y el gobierno le pone licencia previa, le pone, garanticen que esto, que lo otro. Todo el tiempo jodiéndole la vida. Y resulta que no somos competitivos porque estamos a lejos, estamos a miles de kilómetros lejísimos, muy lejos de los centros de producción, los centros de consumo. ¿Por qué? Porque somos mediterráneos. Tenemos el canal para la salida soberana al mar. No somos capaces de dragarlo. La novia de Evo Morales se metió hasta marinero, se robaron un montón de plata, no pasó nada. Cuando vos pensás en chico, ¿por qué nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo en este programa, en este canal que estamos todos los días? Porque no tenemos complejo de ir a competir con los más grandes. Nos hacen bolsa en tecnología, esas cosas. Ok, vamos a buscar, siempre hay quien aparece que te hace esta cosa. Pero ¿sabes qué? Lo que queda es la esencia de lo que uno dice. Sabemos que no vamos a competir frente a monstruos televisivos que hay en este país. Canales de televisión que cuestan 90 millones, 100 millones de dólares. Lo sabemos. Pero ¿sabes qué? Competimos en redes sociales, en esta cosa, y en algunos casos tenemos más audiencia que ellos. Audiencia directa, no en la globalidad. Audiencia directa, programa con programa. Porque pensamos en grande, porque nos interesa hacer las cosas bien. Arce de Catacora parece que no le interesa hacer las cosas bien y no sabe hacer las cosas bien. Dale un poquito más. Dale. Que contribuyeron al proceso de sustitución de importaciones con un monto desembolsado de más de 654 millones de bolivianos. Igualmente destaco la medida de 654 millones de bolivianos. En un país con un PIB de 15 mil millones de dólares, 600 millones de bolivianos son 100 millones de dólares. Un poquito menos. ¿En serio crees que vas a competir, Fede? Que es significativo en el PIB. Es que cuando son muy mínimos, así no lo vas a hacer. No va a haber forma de enseñarte a que cambie. Son muy mínimos. Son muy mínimos, lamentablemente. Regalado de 0% para la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales y maquinaria pesada. Hasta el 19 de enero de este año se importaron 938 millones de bolivianos en bienes de capital.
producto de esta medida. Y esto repercute en una mayor capacidad productiva del país, que ya lo estamos sintiendo. Otra de las medidas fundamentales fue el apoyo al sector productivo y al acceso a la vivienda digna y social, restableciendo el límite de la cartera productiva y de los créditos de vivienda de interés social al 60%, medida que fue reducida por el gobierno de facto. Hoy, nuevamente las familias vuelven a hacerse de créditos para la vivienda social y nuevamente el sector productivo puede acceder al crédito a través del sistema financiero. Otra de las medidas fundamentales. Es normal, tu hijo recibió 600 millones, 800 millones, ¿cuánto fue? 800 mil, quiero decir. Lo menos que puedes hacer es hacer que sea para todos. No, sigo pensando. Cabecita chiquitita, proyectito chico, muy, muy, muy. Esas fueron las palabras de Carlos Valverde, quien destacó diferentes frases de Luis Arce Catacora en esta parte de análisis del discurso presidencial de Luis Arce Catacora por el 22 de enero, por el aniversario del Estado Plurinacional. Lo que llama la atención es que cuando Carlos Valverde concluyó este análisis, dijo: cabeza pequeña, proyecto pequeño. Se referirá a las palabras del presidente Luis Arce Catacora, o en realidad lo que ve Carlos Valverde para lo que se viene para Bolivia. ¿Qué opinan ustedes frente a todos estos detalles realmente polémicos que destaca Carlos Valverde? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y también sobre el hecho de que el hijo de Luis Arce Catacora, que tendría 20 años, habría accedido a un préstamo de 800 mil bolivianos. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones frente a este análisis por el 22 de enero, el aniversario del Estado Plurinacional. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.